¿Pueden escucharlo? ¿A él? Is it loud enough? ¿Ahí? Okay. A very good morning, everybody who made it here so early on Saturday. Muchas gracias a todos que hicieron el esfuerzo de llegar temprano en un sábado. I'm gonna get a little closer, I think. It is a pleasure for me to be speaking here at this important conference. Para mí es un placer estar compartiendo en esta conferencia tan importante. And for me, it is also the first time that I am in Colombia. Y es la primera vez que estoy en Colombia. And as a reviewer of the Decade of Education for Sustainable Development, I've read quite a bit of documents and reports from the whole Latin American region. Y en el cargo que ocupé de revisor de la década de la educación para la sostenibilidad para las Naciones Unidas, me tocó estudiar bastante material, incluido Latinoamérica. ¿Better? Yes. Really? Yeah. Okay. And I've always been impressed by what I would call the social critical approaches to both environmental education and education for sustainable development that you can find in this region. Y siempre me sorprendió mucho los enfoques críticos que encontró en Latinoamérica, tanto para la educación ambiental como para la educación para el desarrollo sostenible. What I'd like to do is less than an hour, I would like to talk about what I would call some of the challenges of educating for a more sustainable world. Y lo que quiero hacer en este corto tiempo de menos de una hora es compartir con ustedes lo que yo creo son los desafíos más importantes para una educación hacia un mundo sostenible. First, I will talk about what I would call the urgency that we as humanity need to be working on living more sustainably on the planet. Lo primero que quiero compartir es los aspectos que tienen que ver con la urgencia sobre abordar este tema de la educación para la sostenibilidad. Second, I would like to talk about what I would call emancipatory approaches to education and learning. Lo segundo que quiero compartir es lo que yo llamo los enfoques emancipatorios del aprendizaje para la sustentabilidad. And I would like to end with some examples of how we can use our schools to engage young people and entire communities in a meaningful way with the challenge of sustainable development. Y terminar con algunos ejemplos de cómo podemos comprometer a nuestras comunidades y a nuestras escuelas de manera significativa con procesos de cambio hacia la sustentabilidad. And I will begin with I could have started with many challenges. I could have started with biodiversity loss. I could have started with climate change. But I'm going to start with plastic today. Y entonces, empezando con los desafíos y los retos, hubiéramos podido escoger cualquiera, la pérdida de la biodiversidad, el calentamiento global, pero ha escogido uno particular, plástico. And I will end with plastic as well. Y también va a terminar la charla con plástico. This is a slide with a photo from the American photographer Chris Jordan. Esta fotografía es del fotógrafo norteamericano Chris Jordan. And what he tries to do in his work is to show images of artifacts that we throw away, and he wants to use those images to make statistics that are very big, more alive. Y lo que este fotógrafo hace con su trabajo es tratar de mostrarnos estadísticas visuales, estadísticas con imágenes. Y él usa objetos que generalmente la sociedad usa y bota para presentar estas estadísticas visuales. And what he did with this particular
slide is to show how many plastic bottles are thrown away in the United States alone every 5 minutes. Y lo que quiso hacer el fotógrafo con este arreglo de tres imágenes particular fue mostrarnos más o menos la cantidad de botellas que se botan en Estados Unidos cada 5 minutos. And that's 2 million every 5 minutes. Son 2 millones de botellitas cada 5 minutos. So worldwide, you can imagine it's even much bigger. Imagínese a nivel del planeta de cuántas botellitas estamos hablando. Now, of course, 50 years ago, plastic was a great engineering accomplishment. Y bueno, por supuesto que hace 50 años cuando descubrimos la posibilidad de desarrollar ingenierilmente el plástico, pues fue un gran logro para la humanidad. 50 years ago, it was considered, even though we did not have to work, very sustainable. Hace 50 años incluso se pensó que habíamos dado un paso hacia la sostenibilidad con el plástico. It could be used in medical science, in hospitals, plastic. It could be used to conserve food. It made a lot of things we had to carry much lighter. Porque hizo que muchas de las cosas de carga se volvieran más livianas, entonces ahorros de energía, se podía usar en hospitales, se podía usar para conservar comida. And it would last very long. Y duraría por mucho tiempo. So it was a wonderful sustainability accomplishment. Entonces fue un logro de sostenibilidad maravilloso. And now we know 50 years later that what we thought was sustainable today is not so sustainable. Y 50 años después, en el día de hoy, nos damos cuenta que lo que pensamos en el pasado, que había sido un gran logro hacia la sustentabilidad, pues en este momento no lo es. But there's still private sector companies, and in this case the plastic industry, who really believe plastics are still, as it says there, incomprehensible, and that we need plastics to contribute to our health, safety, and peace of mind. Y no importa la situación actual, todavía se cree, sobre todo dentro del sector de los que producen plástico, que la vida sin el plástico sería incomprendible y que necesitamos el plástico para estar bien, incluso para tener paz mental. This morning I looked on the newspaper website, a Dutch newspaper, that reported that Belgian researchers had found microplastics in the bottom of the ocean at 5 kilometers depth. Esta mañana estaba revisando un periódico de noticias y me encontré un artículo que dice que hay unos científicos que han encontrado pequeños fragmentos de plástico a 5,000 metros de profundidad en el mar ya. So we see that you know, what we once thought was quite helpful for society can turn out to become quite problematic. And this picture shows very, I think, in a very graphic way what kind of impact it can have when we don't know really what to do with plastics. Entonces consideremos esta imagen como nos muestra de manera muy gráfica esto que pensamos que era un gran avance hacia la sostenibilidad, nos damos cuenta que no lo era y estábamos equivocados. And we've probably all heard about the plastic islands that are being formed in the Pacific Ocean and elsewhere in the world. Tal vez hemos escuchado ya hablar de las islas de plástico que se forman en el Océano Pacífico y en algunos otros lugares. And how the microplastics, but also the bigger pieces of plastics, are entering the cycles of life. Y cómo los pequeños trozos de plástico, incluso a veces grandes trozos de plástico, ya están entrando en los ciclos de vida, en las cadenas alimenticias del mar. This is also a picture by Chris Jordan showing a young albatross in one of the atolls, volcanic islands, about 2,000 kilometers off the coast of Japan, in the middle of nowhere. Esta foto del mismo fotógrafo nos muestra el cuerpo de un albatross joven en una isla que está a 2,000 kilómetros de la civilización conocida. Se supone que estaba en medio de la nada y ahí a 2,000 kilómetros encontramos esta ave que se alimentó de puro plástico. Now the private sector, companies like Coca-Cola, that bottle not just Coca-Cola but also water and other beverages around the world. Y ahora tenemos las empresas de bebidas del mundo, por ejemplo Coca-Cola, que no solamente empaca gaseosas sino agua y otro tipo de bebidas en el mundo.
They realize that there's a problem with plastics and that they have a responsibility in doing something about it. Estas embotelladoras entonces pues ya se dieron cuenta que hay un gran problema alrededor del plástico y que sí les corresponde hacer algo también a ellos. And they come up with technological innovation like what they call plant bottles. Y han surgido con algunas innovaciones tecnológicas como esta que llaman las botellas vegetales. Now, it says here that these plant bottles have up to 30% plant-based materials. Se supone que estas botellas vegetales pueden llegar a tener hasta un 30% de materia prima orgánica vegetal. Now, you could say two things about this. One, up to 30% could also be 1%. Entonces, pues, hay dos cosas para decir allí. La una es que cuando en su promesa de venta nos dicen que puede tener hasta el 30% de contenido orgánico, también puede tener 1% y sigue cumpliendo con lo que están prometiendo. And it might actually make people think that plant bottles are bottles that you could easily throw away, maybe next year, tree will grow there. Entonces, eso también tiene la complicación que la gente, el consumidor, va a pensar que estas botellas que dicen tener un contenido orgánico, entonces estas botellas sí se pueden tirar y sí se pueden botar sin problema y que tal vez hasta un arbolito nazca si uno bota una botella. Now, we do notice there's a lot of interest in sustainability and green in today's world. And we could say this is a positive thing, but at the same time we have to be very careful and critical as well. Entonces, realmente todos hemos podido notar que sí hay un aumento en el interés general de la sociedad en temas de ecología, de sustentabilidad, de ser verdes. Y él nos hace la invitación a que a pesar de ese aumento, tenemos que mantener un pensamiento crítico y estar alertas al tema. The picture on the left, the cartoon on the left, shows what happens when we add green in front of everything without really changing the values of the systems of which we have become part. La caricatura de la izquierda muestra que en realidad esto de ponerle un rótulo de verde a cada producto y a cada cosa realmente no cambia los valores del sistema ni la estructura misma del problema y que simplemente perpetúa la cadena. So we have green traffic jams with green cars, and we have green waste on the ground. We have green nuclear plants and green energy. But if you look at the whole picture, nothing has changed. Entonces ahora podremos decir que tenemos trancones o embotellamientos de carros verdes, porque están conformados por carros ecológicos ahí en la línea del semáforo, y tenemos basura verde botada en el piso, y tenemos plantas nucleares ecológicas, y tenemos todo eco y verde, pero en realidad el sistema sigue ahí, nada se cambió. The picture on the right shows that it refers to another problem. It has to do with values. La caricatura de la derecha nos invita a pensar sobre otro problema, que son los valores. Here is somebody looking at his house saying, it's too much, but is it enough? Y ahí pues nos muestra un señor que está mirando su supermansión, diciendo, oh sí, es bastante lo que tengo, pero ¿es suficiente? And this is an issue that I think is becoming a big part of almost all societies on the planet, that we are very much pushing what I would call material values. Y este es un tema que casi que se ha vuelto común en todas las sociedades del planeta, y es que estamos dándole mucha importancia y empujando con mucha fuerza los valores materiales. Now, of course, there are a lot of issues about equity and inequity and different ways of looking at green from different parts of the world. Here we have two slides from Rio+20 that illustrate this. Y en este tema de lo ambiental hay muchos aspectos que tienen que ver con la equidad y la inequidad en diferentes partes del mundo en relación a la crisis ecológica. Estas dos fotos, por ejemplo, son tomadas en el mismo evento, en la conferencia de Rio+20. Tenemos a la manifestante de la izquierda diciendo que está lista
para la economía verde, y aquí tenemos la manifestante de la derecha con un cartel que dice: las mujeres rechazamos la economía verde. Some see the green economy as an extension or as a way to preserve the neoliberalism and the capitalist system that supports it. En el caso de la izquierda, se refiere a esta tendencia hacia la economía verde y cómo muchos de ellos, muchas personas ven en la economía verde la manera de preservar el capitalismo y el neoliberalismo que está funcionando actualmente. And others think it's the beginning of a transition to a different way of living. Mientras que otras personas piensan que la economía verde realmente es una transición verdadera a un nuevo modo de vida. Now, say a few words about communication technology. Unas pocas palabras quiero compartir sobre tecnología de la comunicación. We live in a rapidly globalizing world where digital communication has become mainstream even in the poorest parts of the world. Vivimos sin dudas en una era digital donde la comunicación, por ejemplo a través de celulares, se ha vuelto la corriente principal incluso dentro de los sectores más pobres de la población. 50 years ago, we had about 1 billion people without access to clean drinking water on the planet. Hace 50 años había más o menos 1,000 millones de personas que no tenían acceso a agua limpia en el planeta. Today more people have access to wireless networks and cell phones than to clean drinking water. Hoy en día hay más gente que tiene acceso a internet y a redes de comunicación que a agua limpia. There are more cell phones in India than there are toilets. Hay más teléfonos celulares en la India que el número de baños. The cell phone has become so important that and so cheap in a way that people can easily use them and they become part of their identity. Los celulares son ahorita tan fáciles de conseguir y de alguna manera tan baratos que permite que las personas de todos los sectores los usen y se haga parte de su identidad, su celular. And there are many people, poor people, living in villages, even in Africa, that have cell phones, and feeding the cell phone has become more important than feeding the children. Y tenemos en este momento personas en comunidades pobres, digamos, por ejemplo, en el caso de África, que tienen sus celulares, y alimentar el celular, es decir, ponerle la recarguita, se ha vuelto incluso de mayor prioridad que alimentar la casa, que alimentar la familia. And this slide shows something very interesting. These are two women from India, and one clearly lives a materially rich life, and the other one is living in poverty. Esta diapositiva que estamos viendo nos muestra la foto de dos mujeres de la India, ambas en la India. La de la izquierda claramente pertenece a un sector social donde se disfruta de grandes riquezas y la de la derecha claramente vive en la pobreza. And the access to the cell phones is about equal for those both women, although the percentage of income going to the cell phone is much bigger for the woman on the right. Y a pesar de que existe esta gran inequidad en el ingreso, que la vemos en la cifra de arriba, el acceso al teléfono celular están en igualdad de condiciones las dos mujeres. La diferencia es que para la mujer de la derecha, el porcentaje de sus ingresos que representa para ella tener el celular es un porcentaje mucho más grande que lo que para la mujer de la izquierda respecto a sus ingresos para tener ese teléfono. And the income divide between these two women is about 1 to 1,000. The women on the left makes about 1,000 times more than the women on the right. Entonces la mujer de la izquierda gana 1,000 veces más que la mujer de la derecha.
Okay.